Saludos amigos de la actualidad deportiva del Listín Diario. Continuamos hoy la serie de entrevistas con ejecutivos de la pelota dominicana, tomando en consideración que ya el béisbol invernal, torneo 2022-2023, empezará el 15 de este mes en pocos días, sábado 15. Y tenemos hoy de invitado gentilmente a Ángelo Valles, gerente general de las Águilas Cibaeñas, quien siempre está dispuesto con los medios, con la prensa dominicana. Saludo Ángel, estamos en día martes. ¿Cuál fue tu actividad de hoy? Creo que estuviste por San Francisco de Macorís en un juego de Águilas y Gigantes. Saludos, Héctor, y a toda la fanaticada del béisbol dominicano. Y sí, hoy tuvimos un día bastante productivo. Estuvimos en el Estadio Julián Javier en un juego de pretemporada contra los Gigantes del Cibao. Y nada, aquí estamos, como usted siempre dice, a la disposición de la prensa nacional y ya del béisbol dominicano que está al doblar de la esquina. Así es. Ángel, ¿hay algo diferente de este año respecto del año pasado para ti como gerente, para tu grupo de operaciones de béisbol, para las Águilas Cibaeñas? Yo sé que tienen muchas cosas diferentes en el terreno de juego, de eso hablaremos ahorita, pero ¿hay algo diferente? ¿Hay alguna expectativa nueva, alguna adrenalina nueva, quiero decir? Ustedes ganaron el campeonato 2020, el primer campeonato de la pandemia. Bueno, no pudieron el año pasado, no pudieron llegar a la final. Y entonces ahora, pues, con una situación más despejada, sin pandemia y con un calendario de 50, hay nueva estructura, nueva visión y eso, ¿cómo ustedes han enfocado todo eso? Sin duda que cada año trae retos diferentes, como usted dice, adrenalina diferente, el hambre se mantiene y para nadie es un secreto. Tenemos un dirigente nuevo, un dirigente con mucha experiencia en la Liga Dominicana que está recibiendo su primera oportunidad como dirigente, pero la experiencia viene en conjunto con sus roles que ha desempeñado en diferentes equipos en la Liga. Viene a dirigir en Doble A y ha traído realmente una cultura que me ha agradado bastante junto a mi persona, con una filosofía parecida también. Y la verdad que me gusta lo que veo en el campo de entrenamiento, me gusta que la preparación del equipo, como usted dice, una temporada de 50 partidos nuevamente, que es un poquito más larga. Yo entiendo que la preparación va a ser clave. Ese mes de octubre tiene más de 10 partidos en 15 días, así que hay que estar listo y preparado para salir a clasificar temprano, que es la meta. Y sí, hay un ambiente totalmente nuevo, algunas piezas jóvenes como Alexander Canario, José Rodríguez, Julio Rodríguez, algunos brazos jóvenes como Kelvin Núñez, José Alcántara, José Soriano, Yaramil Hiraldo, que estarán abriendo los ojos, nombres diferentes que estarán abriendo los ojos a la fanaticada dominicana, junto a una mezcla con nuestra veteranía que no deja de ser una pieza importante. Hay cambios importantes en el cuerpo de coaches del equipo. Veo que TJ Peña creo que va a estar en tercera este año. ¿Cuáles son las figuras más conocidas o de las figuras que ingresan al cocheo de las Águilas Cibaeñas, al cuerpo de coaches? Sabe que tenemos un coaching staff joven. La juventud prima en ese coaching staff. Simplemente ha habido movimientos internos dentro del mismo grupo. Tomás Francisco pasa a ser coach de banca, TJ Peña pasa a ser de coach de banca, coach de tercera base, Claudio Almonte pasa a ser de coach de primera base a coach de bateo, Andy Fermín se mantiene como coach de primera base y asistente del coach de bateo. Son movimientos rutinarios. Manny García se mantiene como pitching coach, para mí uno de los mejores de la liga en general. Y básicamente, Luis Polonia se mantiene como nuestra figura ahí emblemática, con una persona con mucho conocimiento. Y el mismo coaching staff, Héctor, que ha recibido algunos movimientos internos, como han pasado. Yo recuerdo que Tony Peña fue coach de banca de Joe Girardi por 2 o 3 años y luego fue coach de primera base por un par de años. Eso pasa en la pelota y algo normal. Y para mí, todo el mundo está dentro del grupo de toma de decisiones. Y me gusta mucho ese coaching staff joven, pero con experiencia, ya que la juventud no siempre dice la experiencia que tienen esos hombres que ya tienen muchos años en la liga y en el ambiente de ser coaches. ¿Qué rol tendrá Luis Polonia? ¿Estará uniformado en el equipo, en la banca o en el terreno?
Correcto, Luis está uniformado. Luis tiene un rol de asesor especial de mi persona y se uniforma en los partidos en la casa. Luis tiene un rol como asesor a toda la parte, como hablé de asesor especial. Ahora mismo, por ejemplo, él tiene algunos jugadores veteranos que él lo está trabajando junto al hitting coach Claudio Almonte. Él se pone de acuerdo y en los entrenamientos ha sido muy productivo. Él se mantiene ayudando bastante en el área de bateo, pero ya también se involucra un poco en la estrategia de juego e incluso en la estrategia del roster conmigo directamente. Y la verdad que Luis, a pesar de que todo el mundo conoce su forma pintoresca, es un hombre que tiene una opinión fuerte, con convicción y que la da, no tiene miedo en darla y es muy productivo para mí tenerlo siempre a mi alrededor. Bueno, Luis nunca ha tenido miedo de tirar un vaso contra la pared. Carlito, adelante. Mencionabas, Ángel, el nombre de Julio Esteban Rodríguez, prospecto receptor de los Cardenales de San Luis, quien principalmente no ha rendido en ligas menores por el fruto de su bateo y siendo un detrás del plato, teniendo habilidades interesantes. Ha participado ya tanto con las Águilas el año pasado como en dos temporadas anteriores con los Leones del Escogido, pero no ha recibido un chance, digamos, de a tiempo completo. Este año las Águilas no contarán con Francisco Peña, quien ha sido, ¿no?, un baluarte del equipo en los últimos años. ¿Qué se podría esperar de este muchacho? Si estará a tiempo completo en los primeros días a medida que se integre Peña. ¿Y qué espera el equipo de las Águilas sobre él? Sí, Julio, la verdad que está proyectado a recibir muchas más oportunidades que en los años anteriores debido a su progreso en el verano jugando doble A el año completo con San Luis. Puede jugar defensa, todo el mundo conoce su capacidad defensiva, saca corredores, ha madurado bastante y puede generar daño también ofensivamente. Es un tipo que puede batear. Ayer en el primer juego de exhibición se vio bastante bien. Ya tiene mucho más liderazgo a la hora de llamar los juegos de pelota, de conocer la liga. Y yo creo que él va a tomar mucho más responsabilidad que años anteriores, a pesar de que vamos a tener un receptor importado con el equipo que todavía estamos esperando para poder anunciarlo. Y él estará junto a David Grullón, ese receptor importado, yo pienso que llevando la voz cantante, la posición número 2 de nosotros, en la primera parte de la temporada. Francisco, como tú bien lo dices, es el caballo de nosotros. Termina su temporada regular el 23 de octubre en Taiwán. Ya luego que él termine su temporada, vamos a ver en qué momento lo podremos tener disponible, pero yo preveo que será en la primera quincena de noviembre. Así que nada, estamos cómodos en la posición 2, estamos profundos y esperar en Dios que la salud nos acompañe para tener un buen núcleo de receptores que nos ayuden a ganar partidos de pelotas. Dijiste que Julio Esteban Rodríguez jugó doble A de San Luis ahí y que ese es el equipo que dirigió José Lejera, el manager. Correcto, correcto. Julio jugó para José durante todo el verano, el año pasado también. Lleva 2 años consecutivos jugando para José en el nivel doble A en Springfield. Y se conocen bastante bien, se conocen bastante bien. También en el Escogido estuvieron juntos en algún punto. Todo el mundo sabe que yo trabajo para San Luis. Yo fui la persona responsable de firmar a Julio para los Cardenales. O sea que es un muchacho que está bien familiarizado con nosotros en las Águilas, debido a que tenemos muchos vínculos que nos unen y es un jugador con mucho talento para la posición 2. Ok, ¿qué grado de influencia tuvo el hecho de que tú trabajas para San Luis, José Leger trabaja para San Luis? ¿Qué grado de influencia tuvo ese factor, esa conciliación ahí de intereses, vamos a decirlo así, para que José Leger, bajo tu gerencia, llegara a manager de las Águilas, proveniente de los Tigres del Licey? De verdad, la gente quizás no No es lo va a una creer. pregunta de mala fe, ¿eh? No, No es de no, no, mala pero fe. es una muy buena pregunta, pero yo te voy a ser sincero, para mí no tuvo ningún tipo de influencia porque yo no puedo ligar una cosa con otra, sino Lejero venía siendo un candidato de alto nivel, incluso fue candidato finalista para los Toros del Este en el proceso de entrevistas y yo esperé porque sucediera eso. Y tuve la oportunidad de hacer un proceso con él junto al Departamento de Operaciones de Béisbol de las Águilas. Y ya ahí en ese momento, Héctor, San Luis no está en el escenario. Cuando estamos hablando ya de pelota invernal, estamos hablando de Águilas Cibaeñas, los Cardenales no están en el escenario. La verdad que José reúne todas las cualidades para merecer una oportunidad.
Yo he tenido la experiencia de haber contratado personal extranjero para dirigir, haber contratado veteranos nativos para dirigir. Y la verdad que para mí lo más prioritario es conocer la liga. Así que me encantó el conocimiento de la liga que tiene José, la experiencia que tiene. Ha dirigido más de 1,000 partidos de pelota en ligas menores. Pienso que es el momento idóneo para él. Así tenemos un buen núcleo de jóvenes como TJ Peña, Tomás Francisco, Manny García, que se están desarrollando, algunos de ellos ya como TJ, que ha dirigido alrededor de 200 partidos en ligas menores, están en un ritmo avanzado. Y yo pienso que hay que darle chance, Héctor, a los hombres dos jóvenes en Dominicana, como así lo recibí yo en un momento por las Águilas. Yo creo en el talento que tiene Leger y no tuvo nada que ver con San Luis, sino en lo que él ha hecho en la Liga Dominicana, que ya ha hecho bastante. Él fue coach de banca, un equipo campeón para el Escogido, y fue coach de banca los últimos 2 años para un equipo de alto nivel como los Tigres del Licey, así que me sentí muy cómodo con el paquete que trae Leger a la mesa. Bueno, las Águilas tienen muchas cosas nuevas, tienen la edad tuya, si sumamos la edad tuya con la edad de José Leger, no alcanza la edad del nuevo presidente de las Águilas, Víctor García Suárez. Yo creo que sumando la edad de ustedes dos, ¿verdad? Que no llega a 70 entre los dos. Sí, sí, Héctor. Llegamos a 80, acabamos de cumplir 40 los dos, coincidencialmente. Ah, caray, yo estoy pensando todavía en 35 para ustedes dos. No, no, entonces yo no quisiera que Víctor García Sueta haya escuchado esta parte, ¿eh? Él tiene 68, así que todavía está a 12 de la suma. Carlito, adelante. Ha mencionado, Ángel, ¿no?, la reestructura del cuerpo de coaches de las Águilas y evidentemente buscando mejorar resultados como el siguiente. En la temporada pasada, en la serie regular, las Águilas fue el tercer equipo con el porcentaje de envasarse más bajo de toda la liga, lo que evidentemente limita, ¿no?, las aspiraciones del equipo. Con esta nueva estructura que vienen haciendo en la parte de los coaches, nuevas figuras que se integrarán a la parte ofensiva, ¿cómo planean, ¿no?, mejorar esto? Que evidentemente, si hay algo importante para un equipo de pelota, es llegar a las bases. Eso es lo primordial en el nivel de ofensiva. De verdad que tremenda pregunta, Carlos, muy buena, y es mi filosofía. Si tú revisas los equipos nuestros en los últimos 3 años que yo he estado presente como su gerente, Rangel Ravelo, Nogowski, eran personas que se envasaban bastante, y para mí es prioritario. La verdad que tuvimos una ligera baja el año pasado en la calidad de los turnos al bate, en cómo trabajamos la cuenta, y es una filosofía nueva que se está trayendo porque Claudio Almonte es nuestro hitting coach hoy, pero el que era hitting coach es coach de banca y también tiene la misma filosofía, la comparte. Y de verdad que para nosotros será prioridad mejorar cómo trabajar la cuenta, cómo tener un balance diario en el lineup donde haya 5 o 6 gente que puedan hacer eso, pero tú vas a tener algunos free swingers siempre jugando, o sea que yo pienso que debemos volver a lo básico, mejorar esa parte, ser quizás entre los dos mejores equipos en esa parte es la meta, y controlar la capacidad de envasar nos va a ser clave, como tú dijiste, para ganar partidos de pelota, y es una meta clara que tenemos para esta temporada. ¿Qué fue lo que dijo Carlos Moreta, Ovalles? Que las Águilas fueron sexto lugar en OVP el año pasado, el torneo pasado. No, fuimos. ¿Cuarto? Me parece que nosotros fuimos cuarto el año pasado, si no me equivoco. ¿Cómo Carlos fue, Carlos? Repite. Cuartos eso, con un 309 en porcentaje de envasarse. ¿Cuarto lugar? Sí, cuarto lugar. Ah, cuarto por lugar. Por debajo estuvieron los Tigres del Licey y Toros del Este. Ah, correcto. O sea, cuarto lugar. Está muy bien eso. Y entonces ahora estamos a 10 días de empezar. Más o menos, una pregunta que hacen los periodistas siempre ya en esta etapa, más o menos, ¿cuáles son las figuras? Si ya están definidas por parte del manager, parte de la gerencia, que van a comenzar más o menos en cada posición. ¿Cómo pinta eso? Sí, yo te puedo dar más o menos un núcleo de jugadores de posición que debemos tener ya en el roster la semana que viene para el inicio. Ya ahí tenemos un buen trabajo en conjunto entre Leger y yo, junto al coaching staff y operaciones de béisbol, y nosotros básicamente vamos a tener una mezcla de veteranía y juventud. Debe estar Orlando Calixte viendo mucha acción en tercera base. Ramón Torres debe ver mucha acción en el campo corto, sobre todo al principio de temporada.
José Rodríguez, un joven 40-man roster de los Chicago White Sox, con que tenemos expectativa con él. Debe también jugar bastante en el infield del medio. Ronnie Rodríguez debe hacerlo. Wilmer Difoe estará temprano también, alrededor del 15-20 de octubre. Nuestra primera base va a ser Tyler Nevin, un jugador importado. Vamos a tener a Julio Rodríguez, David Grullón, Saúl Torres, junto a un receptor importado ahí en la receptoría. Luis González, Luis Valenzuela, Jeffrey Pérez, también con capacidad de jugar en el infield, se mantienen también cerca del equipo de pelota. Ese más o menos va a ser el núcleo en el infield de nuestro conjunto. Por ahí vamos a tener a Melky Cabrera, que está muy bien, Joenny Cepeda, que también se ve en muy buenas condiciones, Key Goras, jardinero central importado, Alexander Canario, Juan Carlos Pérez. Vamos a tener un jovencito en el núcleo, Vladimir Restituyo, que se ha visto muy bien y va a estar cerca por ahí. Se me puede escapar algún nombre, pero te mencioné Canario, Key Goras, Joenny Cepeda, que deben ser tres jardineros con mucho tiempo de juego. Canario tiene mucha abundancia, tiene mucha abundancia. Tenemos mucha abundancia. Por ahí anda la cosa. Melky Cabrera, Joenny Cepeda, Key Goras, Canario, Juan Carlos Pérez, Vladimir Restituyo. Más o menos por ahí anda la cosa con nuestros outfielders, y quizás se me escape algún nombre. Okay. ¿Tú crees que deje participar este año aquí en el invierno a los cachorros, a Christopher Morel, que fue su segunda base el año pasado, primer mes de la temporada? ¿Tú crees que puede haber un mes de acción, qué sé yo, a Christopher? Yo pienso que sí, yo pienso que todo se va a dar para que él pueda tener participación en algún momento del campeonato. No tenemos fecha exacta, no sabemos todavía, pero podría darse ese caso. Ya, yeah. Carlos. Okay. Al igual que Morel, otra figura joven y quien ha participado en los últimos años con el equipo de las Águilas ha sido Jairo Muñoz, quien en un punto, ¿no?, fue un prospecto bien rankeado en las ligas menores estadounidenses. Ha tenido, ¿no?, uno que otro problemita para mantenerse de forma constante en la liga, tanto jugando para las Águilas como los Toros del Este. ¿Qué podríamos estar viendo de él? Este año no completó la temporada de Grandes Ligas, estuvo por un momento con los Phillies. ¿Y qué rol podría, ¿no?, desempeñar con las Águilas? Sí, Jairo y yo tuvimos una buena conversación la semana pasada. Jairo está ahora mismo con el equipo de Grandes Ligas, en el equipo alterno, se va a mantener. Ellos están en playoffs. Yo espero que no pasen de la primera ronda, porque probablemente se vayan a enfrentar a los Cardenales de San Luis. Y Jairo, cuando llegue a Dominicana, luego de que termine su participación en Estados Unidos, va a estar con el equipo de pelota, pero está en Grandes Ligas, está en el equipo alterno. No tenemos fecha definida hasta que Filadelfia no termine su participación en la temporada de Grandes Ligas. Así que hay que esperar para tener a Jairo disponible. Yo tengo expectativa de que Jairo pueda rendir de la manera que yo sé lo puede hacer, y eso yo siento que va a ocurrir en este invierno. Yo siento que él va a tener un buen invierno con las Águilas. Ángel, ¿quiénes se fueron del equipo regular, del equipo de figuras del torneo pasado de las Águilas? ¿Quiénes se fueron y quiénes llegaron en los movimientos que ustedes hicieron? Por favor. Bueno, todo el mundo sabe que cambiamos jugadores que han tenido mucha participación en los últimos años. Robert García fue uno. Llegó Edwin Rosario por él, el jugador de los Padres de San Diego, que está también en el equipo alterno de San Diego, que eso lo va a imposibilitar para estar temprano con nosotros. Rosario llegó en ese cambio, que viene de tener un gran año en AAA. Cambiamos a Dani Santana por Gerardo Perdomo, de los Arizona Diamondbacks, que también va a jugar pelota más tarde en noviembre. Todo Robert y Gerardo pasaron a los Toros. No, Robert y Dani Santana pasaron a los Toros y Gerardo... Digo, sí, quise decir, Dani Santana y Robert a los Toros. Es correctamente. Ahí tenemos a Perdomo y tenemos a Egui Rosario, que llegaron en cambio, y el lanzador relevista Michael Hinoa pasó a los Gigantes del Cibao, y a nuestro conjunto, vino Junior García. Son movimientos de rutina que se hacen año por año, basado en evaluación, y espero que traigan buen resultado y traigan fruto a las Águilas. Pero ese Perdomo es buen chiol, ¿no? Lo he visto mucho ahí con experiencia en Grandes Ligas. ¿Tú crees que juegue aquí? Sí, Perdomo está proyectado a jugar más adelante, después del 20 de noviembre. Su meta, se pasó el año completo en Grandes Ligas. Va a trabajar en cosas que él tiene que mejorar antes de entrar con nosotros, pero va a jugar pelota, Dios mediante, a final de noviembre. Bien.
Un par de preguntas más. Vi que Neftalí Félix retorna como cerrador, ¿cierto? De las Águilas, Neftalí Félix, ¿verdad? Entonces, lo que quiero preguntarte es, esta rotación, ¿cómo se proyecta para los primeros 10 días, las dos primeras semanas? Hay muchísimos cubanos otra vez, creo que Ronnie Elías, Maya con sus mallitas, que todavía no han llegado del país, pero los estamos esperando desesperadamente. ¿Quién es más en la rotación? Sí, la rotación de nosotros, yo te voy a dar un núcleo, que vamos, de ahí van a salir nuestros cinco abridores, y un Esquimaya, que lo mencionaste, Carlos Martínez, que está muy bien, David Homber, abridor importado zurdo, Jesse Choltens, abridor importado derecho, Marcos Diplán, abridor derecho nativo, Osvaldo Vidó, abridor derecho nativo, que viene a lanzar el año completo en AAA con Pittsburgh, tendrá permiso, Ángel Rondón, abridor derecho nativo. También ahí te mencioné siete nombres de los cuales van a salir nuestros primeros cinco abridores, Dios mediante, con muchos innings de calidad, entiendo yo, de Francis Marte, Wendolín Bautista, en el relevo medio y alguno de ellos que no haga la rotación de cinco. Así que la parte de relevo largo y rotación abridora yo la veo muy sólida para el inicio de la temporada. Y yo mencioné anteriormente que Neftalí Félix será nuevamente nuestro cerrador. Estaremos definiendo si podrá ser desde el día 1 de la temporada o será desde la segunda semana. Pero hoy llegó al entrenamiento Richard Rodríguez, se desmontó de un avión e inmediatamente se integró. Pienso que Rodríguez, Nick Whitgreen, un importado ya anunciado, Geoff Harley, otro importado anunciado, Donnie Hart, otro importado anunciado también, tendrán responsabilidad de lanzar tarde en los juegos de pelota, así que me gusta mucho lo que siento con experiencia en la parte trasera de nuestro bullpen. Yo creo mucho en la experiencia en esa parte del juego y está demostrado con los resultados de Jairo Asensio, Jumbo Díaz, Obispo en esta liga realmente. Y me gusta mucho lo que siento con la parte veterana de nuestro bullpen. Muy bien. Carlos, una última pregunta, por favor. Bueno, hay una clase de jugadores que bien podríamos catalogarlos como sorpresas, de quienes bien no se tendrían grandes expectativas, pero que resultaron siendo, ¿no?, agradables. Uno de estos es Luis Valenzuela, quien ha sido un utility por excelencia de las Águilas y muy querido de hecho por la afición, de quienes han pedido, ¿no?, que tenga mayor preponderancia en el equipo. El año pasado llegó a iniciar partidos en rol de titular con las Águilas, por lo que me pregunto si eso también en este año lo podríamos ver y qué especie de rol tendría. Tú sabes que estamos definiendo los roles, pero la pelota, como tú dices, como mencionamos la palabra, tiene rol. El año pasado se le dio la oportunidad, batió. Su defensa siempre ha sido un poquito, hablamos sobre ella. Estamos trabajando duro en el terreno de juego con el staff de coaches para que su defensa pueda estar en ese punto. Pero en la pelota hay que defender, en la pelota hay que generar ofensiva. Pero el rol de Valenzuela saliendo del banco como bate zurdo quizás ha sido el mejor de la liga en los últimos años y no hay por qué tampoco sentirse mal si él le corresponde ese rol nuevamente. Él va a estar disponible para lo que se decida con él. Y hay un nombre importante dentro de los outfielders que se me pasó a mencionar, a Neury Tavares, que tuvo buena actuación en México. También será un bate zurdo con mucho chance de generar ofensiva si no está jugando, saliendo del banco, al igual que Valenzuela. Nos da la flexibilidad de tener a uno de los dos en el line-up y tener a uno de ellos listo para salir a batear en caso de que necesitemos a alguien. Un buen equipo de pelota necesita profundidad en la banca también. ¿Y el hombre de Monterrey, que tú no lo mencionas? Zoilo El Monte. Ajá. Zoilo no va a comenzar jugando con las Águilas, pero está previsto a jugar en algún punto desde las primeras dos o tres semanas, pero todavía no tengo fecha exacta de él. Conversamos el domingo y no, todavía no tenemos exactitud del día en que Zoilo se estará reportando, por eso no lo he mencionado en el núcleo de jugadores que van a iniciar el 15 de octubre, Dios mediante. Mencionaste al otro jardinero, veterano, Juan Carlos Pérez. Sí, Juan Carlos sí lo mencioné, y ha llegado en muy buenas condiciones el capitán, y siento que nos va a ayudar bastante. Ok, finalmente, Ángel, ¿en qué terminó el asunto de Félix Fermín? Félix Fermín se fue, no se iba, se fue a dirigir a Dos Laredo, volvió, tenía una reunión, lo declaró que estaba en el limbo, que no sabía, que tenía una reunión con las Águilas. Finalmente, ¿está en las Águilas? ¿Está contigo o no está en las Águilas? Sí, Félix está conmigo. Ayer sostuvimos él y yo una reunión
Y ya básicamente yo le di el plan de lo que yo quería, que él pudiese ayudarme, y Félix está como un asesor especial a mi persona en De las la Islas gerencia. de la gerencia, y va a tener un rol fuera del terreno completamente, solo dirigido hacia mí y al departamento de operaciones, y ya ha estado por el estadio ya alrededor de 3 veces en los primeros días de entrenamiento. Incluso el sábado pasado lo llevé tuvimos una reunión, José Leger y mi persona junto con Félix, conversamos bastante. El segundo día de entrenamiento creo que estuvo por la gradería del estadio, y Félix está con las Águilas como asesor especial de mi persona, y todo en orden. Lamentablemente él dirigió en el verano, eso quedó un poquito a la espera de que él llegara al país, pero ya todo está solucionado y Félix está con nosotros. Bueno. Y vamos a esperar qué sucede en el verano próximo, si regresa a México o si qué decide Félix. Ya yo sé que le están depositando. Una cosa, una cosa. Tú no tienes miedo. Tú eres, yo te admiro, pero tú eres medio guapo. Tú no tienes miedo de que en algún momento de los 20 primeros juegos, o sea, tú no tienes miedo de haber llevado un elemento del Licey a dirigir a las Águilas, tomando en cuenta la gran rivalidad de todos los equipos, que en algún momento, cuando el equipo esté en negativo, podría estar en negativo los 20 primeros juegos, la fanaticada empiece a reclamar contra ese liceísta. No, porque esa persona no es liceísta. En este juego no hay liceísta, ni aguilucho, ni escogidista. Eso no es así. Leger es un profesional que es fanático simplemente del proceso que llevamos a cabo, y Leger Pero es no un es. chisme mío, hombre, para Leger hablar con picante la cosa. no, no, eso no tiene nada que ver. Leger es un profesional, al igual que Lino Rivera cuando dirigió las Águilas, cuando venía el Licey. Sí. Yo creo No, en su eso profesión. es un chisme. Eso es un chisme mío, de la casa. En su profesionalidad, usted es un hombre idóneo. Yo no tengo temor, no tengo Está temor. bien, yo sé que la gente del béisbol, pues, está disponible ahí para cualquiera. Gracias, Ángel, y vamos a desearte suerte esta próxima temporada, y naturalmente pues que las Águilas empiecen bien, y también pues que cuiden, porque ahora tienen dos tanques encima, uno por la derecha y uno por la izquierda, porque la cuestión de los Gigantes del Cibao contra ustedes, que el Cibao gigante, que el Cibao gigante, pues eso está fuerte también. Ahora tienen a Licey y a los Gigantes. Ya ustedes, o sea, tienen que bregar ahora contra dos potencias. Es una realidad, y yo creo que es bueno para el béisbol que nuevas rivalidades nazcan, pero nosotros estamos preparados para competir, vamos a estar listos Está para bien. ganar partido de pelota, Dios primero. Está bien, gracias. No le da caso a la parte chismosa mía. Amigos, Ángel Valles, muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en la actualidad deportiva del Listín Diario, deseándole lo mejor para el próximo campeonato. Me acompañó también Carlos Moreta en esta actualidad deportiva del Listín Diario.